Porque mi pueblo no está preparado. Mi iglesia no está preparada. Y yo voy a preparar a mi pueblo. Yo voy a sacudir el trigo en el último tiempo. Y voy a separar la cizaña antes que vaya por mi pueblo. Porque mi pueblo no está limpio delante de mí. Empecé a ver en el espíritu otro país y el Señor me decía: esto es México. Empezaba a mirar la Ciudad de México tranquila, como cualquier noche, donde las personas caminaban, donde los automóviles andaban, sin saber de lo que esa noche iba a acontecer. Y empecé a ver que unos destellos se vieron en el cielo. Y la gente dijo: ¿qué es lo que hemos visto? Parecían unos meteoros. Pero cuando la gente empezaba a decir que era lo que se había reflejado en el cielo, se escuchó un estruendo. Algo había caído sobre la tierra. Empecé a ver que en ese momento, empezaba a escuchar que la gente empezó a gritar. Empecé a ver que la tierra se empezaba a mover sobre nuestro país de México. Empecé a ver cómo todo México se empezó a sacudir. Y en ese momento empecé a mirar el volcán Popocatépetl, cómo empezó a hacer erupción. Empecé a ver cómo el lava empezó a salir de aquel volcán. Y yo empecé a decir: Señor, esto es Puebla. Esto es Puebla. ¿Qué será de Puebla, Señor? Empecé a ver que esa lava empezaba a entrar por todos sus alrededores. Empecé a ver que las costas empezaron a desaparecer por un tsunami muy grande que Dios me mostraba. Empecé a ver que la gente empezó a lamentarse. Esa noche se había convertido en una noche tenebrosa, en una noche aterradora, donde el juicio del Padre estaba azotando cada nación. Y Dios me volvía a decir: esto será a nivel mundial.
Esto viene a nivel mundial. Cuando empecé a mirar aquello, empecé yo a decirle: Señor, ¿dónde está la iglesia donde yo me congrego? Yo quiero ver tu iglesia. Cuando yo le decía: Señor, quiero que tú me lleves a la iglesia, ¿cómo están mis hermanos? Dios en ese momento me empieza a transportar en el espíritu. Yo empecé a ver que la electricidad se iba. Yo empecé a mirar que los postes de luz se caían. Yo empecé a ver que la gente corría toda herida, toda lastimada. Cuando el Señor me muestra la iglesia donde me congrego, yo iba entrando. Y cuando yo iba entrando por la iglesia, vi que todo estaba oscuro porque no había electricidad. Y escuché que los hermanos clamaban a Dios pidiendo misericordia, llorándole al Señor, pero también dándole gloria y honra por lo que Dios había hecho, que los había salvado. Cuando empecé a escuchar que la puerta de la iglesia la azotaba y decían: ábranos, ábranos, porque aquí viene algo fuerte, ábranos, porque ahí estaremos seguros. Y me acuerdo que un ángel estaba parado en la puerta con una espada, y Dios me dijo: nadie más podrá entrar por esta puerta, porque yo la he sellado. Cuando yo miré aquello, le dije: Señor, ¿ahora qué acontecerá de la humanidad, de nosotros? Me acuerdo que Dios me mostraba que pasaban los días. Nada se había normalizado. Yo subía a la segunda planta de la iglesia a traer unas lámparas. Y cuando traía aquellas lámparas, a cada uno se le entregaba una lámpara para poder alumbrar en ese momento. Y el Señor me dijo: mira, dile a mi iglesia que es tiempo de guardar alimento, que es tiempo de guardar agua, que es tiempo de guardar lámparas para ese gran día. Adviértela a mi pueblo de lo que ha de venir. Adviértela a mi pueblo de lo que ha de acontecer. Dile a mi pueblo que se empiece a preparar, porque yo estoy hablando en este tiempo para que mi pueblo se prepare. Y a muchos esto lo va a sorprender. A muchos este juicio lo sorprenderá. Mi alma bendice al Señor. Cuando Dios me hablaba de aquello, me acuerdo que le dije: Señor, mira, la comida se nos ha terminado. El agua se ha terminado. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? Y Dios me hablaba y me decía: tienen que hacer un culto, tienen que glorificar mi nombre. Y que con ese dolor que nosotros teníamos, empezamos a alabar a Dios. Y cantábamos y le decíamos: gracias, Cristo, por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y por todo lo que harás. Y cuando le cantábamos al Señor, empecé a ver que un viento empezó a entrar. Y la casa se empezó a llenar de la gloria de Dios. Empecé a ver en ese momento los cuatro extremos de la tierra, donde entraba un viento del cielo, y empecé a ver que un avivamiento sobre la iglesia en los cuatro extremos de la tierra estaba aconteciendo. Empecé a ver un avivamiento, que la iglesia empezaba a vivir. Empecé a ver que las almas, las personas que no tenían brazos, les empezó a salir brazos. Los que no tenían pie, les empezó a salir pie. Los que no podían caminar, avanzaron. Empecé a ver que los que no podían hablar empezaban a decir: Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, el tiempo se ha acabado. Empecé a ver que los que estaban en silla de ruedas empezaban a danzar.
alcanzarle a Dios. La palabra de Dios dice que la gloria postrera será mayor que la primera. He aquí lo ha dicho Jehová de los ejércitos, que la gloria postrera será mayor que la primera. Dios me empezaba a mostrar que después de aquel dolor, después de aquel quebranto que hará pasar a su iglesia, viene el último avivamiento del Espíritu Santo sobre todo creyente, sobre toda carne, donde la palabra de Dios se va a cumplir. Amansa la basoja y agenta la basaya. Es tiempo de buscar a Dios para que nosotros podamos ver el último avivamiento que viene sobre la haz de la tierra. Debemos de buscar a Dios porque viene un avivamiento como nunca antes sobre la iglesia de Cristo, donde la iglesia de Cristo se levantará, donde las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Mi alma bendice a Jehová. ¡Aleluya! Cuando Dios me mostraba aquello, me acuerdo que empecé a decirle: Señor, ¿qué comeremos? No tenemos comida ya. Mientras alabábamos a Dios, me acuerdo que estaba oscuro por la falta de luz. Y Dios me da una palabra y me dice: muchos apagaron la luz de mi Espíritu Santo en los tiempos de angustia. En los últimos tiempos muchos han apagado a mi Espíritu Santo. Han quitado y sacado al Espíritu Santo de las iglesias. Hoy en día el hombre ha tomado el lugar y ya no le dan el lugar al Espíritu Santo. Pero llega el día, me decía Dios, que después de lo que ha de acontecer, llega el día en que el Espíritu Santo resplandecerá. Porque quitaré la luz por 6 meses. Por medio tiempo quitaré la luz física, la luz material, para que la luz de mi Espíritu Santo alumbre en aquel día. Y cuando alabábamos al Señor con una hambre física, me acuerdo que yo vi que llegaban unos ángeles con unas charolas muy grandes, con alimento, con comida. Y Dios me decía: la gloria postrera será mayor que la primera. Y la iglesia mía, en esos días, antes que mi pueblo sea levantado, verán con sus ojos los ángeles que voy a enviar para que los alimente. Empecé a ver que en el altar de la iglesia, el altar se partía, y empecé a ver que una fuente de agua empezó a salir, y el Señor me dijo: mira, yo le voy a dar de beber a mi pueblo en esos días. Nadie va a perecer de hambre ni de sed, porque aquí enviaré mis ángeles que los alimenten. Porque aquí, así como broté agua de la peña, va a brotar agua para aquellos que tengan sed, porque no dejaré morir a mi pueblo, porque aquí yo estaré con ellos hasta el fin del mundo, porque aquí yo estaré a su lado. Dígame, pueblo, que lo tenga, dígame, pueblo, que lo desmaye. Yo, mi alma te alaba, Señor. Aleluya. Me acuerdo que Dios me decía: pero algo le pido a mi pueblo, que tenga fe, que me crea. Que tenga fe y que me crea. Que no dude. Cuando miraba eso, de aquel momento, la iglesia seguía alabando a Dios y veía muchas iglesias. La iglesia se va a levantar para esos tiempos tan fuertemente, donde el pueblo pentecostés será encendido por la mano del Señor, donde lo que nuestros ojos no han visto van a ver en ese día. Cuando en ese momento la iglesia estaba en ese avivamiento, la iglesia estaba sintiendo ese avivamiento, de pronto, mientras alabábamos a Dios en medio del avivamiento del Espíritu Santo, yo escuché una trompeta, pero de esa trompeta salía una voz muy fuerte que decía: iglesia mía, iglesia mía, sube acá, porque aquí la cena de la boda del Cordero.
Padre. Gracias porque tú nos has levantado, gracias. Me acuerdo que el Señor estaba coronado con ejércitos de ángeles que esperaban a la novia. Y el Señor le dijo: estás preparada, iglesia, porque aquí las cenas ya están listas. Y cuando yo iba subiendo a donde estaba el Señor, yo sentía como si todo fuese tan real, como si ese momento ya estuviese aconteciendo en la realidad. Y cuando yo iba subiendo a los cielos, le daba gloria a Dios. Y Dios me señala con su dedo índice antes de llegar a donde estaba Él. Y Él me dijo: lo que has mirado es el arrebatamiento. Regresa, regresa a tu cuerpo y cuenta lo que has visto. Porque aquí te he mostrado lo que está por acontecer y por lo que vendrá. Y Él me empezó a señalar y me dijo: regresa. Y yo le dije: Señor, yo quiero estar en tu brazo, quiero estar a tu lado, quiero tocarte. Y Él me dijo: no es el tiempo aún, regresa a tu cuerpo. No es tu cuerpo aún que vengas conmigo. Ve y regresa a tu cuerpo, porque aquí te están esperando los pueblos y naciones para llevar este mensaje. He aquí, mi iglesia te está esperando, porque tu tiempo es en la tierra. Trabaja para mí, anuncia mi palabra a tiempo y fuera de tiempo. Diga a mi pueblo que sin santidad nadie me verá. Diga a mi pueblo que solamente los santos y redimidos vendrán conmigo. Regresa a la tierra y anúnciale a la humanidad. Cuando Él me dijo aquello, yo empecé a entrar a mi cuerpo. Y cuando yo abro los ojos, intento abrir los ojos, no veía todo normal. Empezaba a ver, cuando abría mis ojos, que los hermanos clamaban y unos lloraban. Pero no veía todo normal, porque veía que ángeles estaban vueltas sobre la iglesia danzando. Y ellos cantaban a Dios en ese momento. Y cuando los ángeles danzaban en el altar de la iglesia, empezaba a mirar una silla como un trono. Y en ese trono yo veía al Rey de Reyes sentado mirando lo que pasaba, lo que sucedía. Y Él estaba sentado resplandeciendo. Y me acuerdo que Él tenía una corona en su cabeza. Y me acuerdo que cuando yo lo miré, Él me dijo: dile a mi pueblo que me alabe. Dile a mi pueblo que me alabe. Dile a mi pueblo que me adore. Porque de aquí yo he mostrado lo que ha de acontecer. Cuando Él me dijo aquello, me acuerdo que nuevamente sentía que ya no estaba en aquel lugar, sino sentía que mi espíritu empezaba a bajar a una profundidad oscura. Y empezaba a decirle: Señor, ¿qué es lo que pasa? No miraba ya en ese momento a Jesús, sino escuchaba su voz nada más. Y yo decía: ¿qué es lo que pasa? Porque estoy descendiendo hacia abajo, porque estoy entrando a un lugar oscuro. ¿Qué es lo que sucede si yo estaba en la iglesia? Y cuando yo empezaba a entrar por ese lugar oscuro, empecé a escuchar lamentos que decían: ¡ay! ¡Ay, Señor, sácame! ¡Ten misericordia! ¡Tengo sed! ¡Quiero agua! ¡Esto quema! ¡Quiero salir de este lugar! ¡Aquí no hay salida! Y muchos blasfemaban contra el nombre de nuestro Señor. Y cuando empiezo a mirar un portón grande que decía: bienvenidos al infierno eterno. Y me acuerdo que ese portón se abría. Y cuando ese portón se abría, veía las almas caer como gotas de agua sobre ese lugar. Y las almas desesperadas corrían de un lado para el otro. Empezaba a ver que las almas tenían en ese momento muchos gusanos en su cuerpo. Y cuando esas almas se quitaban esos gusanos se multiplicaban. Empecé a ver que los cubría una llama. Empecé a ver demonios que atormentaban esas almas. Y escuchaba una voz que me decía: esto es el lugar de tormento. Esto es el lugar de tormento donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. Empecé a ver en especial un lugar donde había muchas almas en una tina de agua hirviendo.
Y me acuerdo que esas almas decían: Señor, ¿dónde está tu misericordia? Si te servimos en la tierra. Y el Señor me dijo: mira, este lugar, aquí están los pastores. Aquí están los pastores que no obedecieron a la voz y al llamado que les hice. Tienes que decirle a los pastores, tienes que decirle que es tiempo de que exhorten a mi pueblo, que es tiempo que dirijan a mi iglesia en santidad, porque sin la cual nadie me verá. Aquí están aquellos pastores desobedientes a mi voz. Cuando miré aquello, me acuerdo que un pastor le dijo: yo prediqué tu palabra porque me has enviado a este lugar. Y el Señor le dijo: tú estás aquí por incrédulo, porque nunca creíste a lo que le mandé a decir a mi pueblo. Te llevé palabra a través de muchos siervos y nunca creíste. Siempre rechazaste la palabra, por lo cual este lugar es tuyo. Porque ningún incrédulo entra delante de mi presencia, porque mi presencia es tres veces santa. Y cuando el Señor le decía aquello, empecé a ver un dragón en aquel lugar. Y aquel dragón tomaba a cada pastor, a cada alma que estaba siendo atormentada, y la prensaba con una cola. Y me acuerdo que ese dragón prensaba con su cola aquellas almas, y yo veía que con su boca se los devoraba. Y cuando ese dragón se devoraba aquellas almas, las devolvía, y aquellas almas se volvían a formar, y ese era su castigo. Y Dios me decía: mira, mira, hijo mío, esos son los pastores tibios, que los vomito delante de mis ojos. Son como vómito delante de mis ojos. Son aquellos tibios, son aquellos fríos, que nunca hicieron caso a la voz de mi palabra. Háblales y dile a mi pueblo que este lugar existe, que este lugar es real, que aquí no hay descanso ni de día ni de noche, que es tiempo de escapar de este lugar. Cuando Él me decía aquello, Dios me dijo: ahora volverás a tu cuerpo y contarás lo que yo he hecho contigo. Y Dios fue el mensaje que me entregó el 21 de enero del 2019. La palabra de Dios es clara. Y la palabra de Dios dice: viene de lejana tierra, de los postreros de los cielos, Jehová con sus instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. La palabra es llena de misterios, y solamente el Espíritu Santo nos la puede dar a entender la verdad que está escrita en la palabra. Es aquí lo que estamos viendo ya en la tierra. Es la mano de Dios azotando a cada nación. Y el juicio de Dios empieza por su casa. El juicio de Dios empieza por su casa. Escapa de la ira de Dios, porque esto está en breve por acontecer. Esto está en breve a que acontezca. Escapa del juicio de Dios, porque cuando tú quieras arrepentirte podrá ser demasiado tarde. Hay un infierno que es real, hay un cielo que es real. Debemos de arrebatar el cielo, debemos de arrebatar lo que Dios tiene para nosotros. Oh iglesia de Cristo, no te afanes a las cosas del mundo, porque perecerán, sino más buscar el reino de Dios y su justicia, sino más poner nuestra mirada en lo que está allá en el cielo, en la patria celestial. Poner nuestra mirada en lo que nos espera, porque aquí no retarda mi Señor, porque aquí su venida está en breve. Y el tiempo del Señor está cerca. Ya Dios está dando sus señales. Dice la palabra de Dios que la tierra gime. La tierra gime que Cristo viene. Y a la tierra anuncia la venida del Señor. Ya estamos viendo la palabra cumplirse. Solamente esperamos al Maestro, al Rey de Reyes, Señor de señores. Ponte sobre tus pies en esta hora.